police are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. Salto en equilibrio, doble mortal adelante con dos tirabuzones. Buen salto el de Julia Colt. Un año hizo doblete en los saltos sincronizados de plataforma junto a Natalia Gonshanova. La veterana, la gran favorita, la actual campeona de Europa. Triple mortal y medio adelante Carpado. Sensacional la Ucrania, y es la mujer que defiende el título. También fue campeona de Europa en 2006 en Budapest, plata en el europeo de 2008 en Eindhoven, y por supuesto la veremos. Bueno, pues Julia Prokopchuk, que de momento y con 76,50 se coloca primera en la clasificación. Ahí la sonrisa de la ucraniana, segunda es la británica Sara Barrow, tercera Julia Koltunova. El salto más difícil de la rusa en esta final de plataforma de 10 metros. Muy buen salto, es el salto más complicado. Cada saltador decide dónde meterlos, pero normalmente suelen estar por el medio. Ni es el primero, ni es el último, evidentemente. Porque al final estás muy cansado, al principio estás igual un poco nervioso. Pues vamos a ver cuál es la puntuación para Julia Koltunova, que se coloca primera en la clasificación provisional. Va a completar esta segunda ronda de la final de plataforma femenina de este Campeonato de Europa de Saltos, que se disputa en Rostock, en Alemania, y que va a hacer el mismo salto que han hecho las dos británicas. Y mejor salto, desde luego, que el de las dos británicas, que Barrow y Coach. Ya tiene una medalla, ya ganó ayer el oro por equipos junto a Oleksandr Bondar. Y esta es Julia Koltunova, la rusa. Muy bien, este triple mortal y medio adelante. Esto, ver saltar son las rusas. Esta mujer que ya fue campeona de Europa en 2009, plata en Turín en 2011, bronce en Budapest en 2010, es como Noemi Batki, que va alternando los escalones del podio, pero que siempre está ahí. De hecho, ahí está. Y aquí está la ucraniana Julia Prokopchuk, la gran favorita a ganar esta final. La mujer que revalida el título conseguido el año pasado en Eindhoven. Con este doble mortal y medio atrás, Carpado. ¡Buah! Sensacional la ucraniana. Disputado hasta ahora la final por equipos y la final de trampolín de un metro. Es espectacular, qué elegancia la de Julia Prokopchuk. Qué entrada más limpia. Y desde luego nadie la va a quitar de esa primera posición, Julia Prokopchuk. La cara de satisfacción de la ucraniana. Segunda está la rusa Julia Koltunova. Tercera la alemana María Curjo. Cuarta la británica Sara Barrow. Con un triple mortal y medio adentro. Encogido. Esta mujer también se deja los saltos difíciles para el final. Pues no ha sido más alto, ha entrado un pelín pasado.
pero ahí tiene a sus compatriotas rusos en las gradas animándola. Y no es para menos, porque Yulia Koltunova está haciendo una final bastante buena, bastante regular. Bueno, pues de momento se coloca primera de forma provisional, cuando quedan todavía en la final por equipos. Va a hacer este salto en equilibrio, va a mantener probablemente esa primera posición. Es sin duda el peor. Ah, pues pierde la primera posición, esto sí que es noticia, lo que da más emoción, si cabe aún, para la quinta y última ronda. Tunova, tercera la alemana María Curcio, cuarta la húngara Viro Kormos. Y aquí está Yulia Koltunova, la rusa, que se está jugando ser campeona de Europa. De momento ocupa la primera posición, se la ha arrebatado a la gran favorita. Muy buen salto el de la rusa. Saltos más difíciles para el final, para la cuarta y la quinta ronda. Bueno, pues vamos a ver si Yulia Prokopchuk consigue superar esos 371 puntos que tiene ya la rusa Yulia Koltunova. Va a realizar el mismo salto que Sara Barrow, que María Curcio, que la rusa. Bueno, sensacional el salto de Yulia Prokopchuk. Este doble mortal y medio atrás con un tirabuzón y medio. Ahí estamos viendo al equipo ucraniano desde las gradas aplaudiendo. Esto también influye en los jueces a la hora de puntuar. Vamos a ver si Yulia Prokopchuk consigue superar a la rusa Yulia Koltunova. Y ahí está la cara de felicidad de Yulia Prokopchuk, que consigue revalidar el título conseguido el año pasado en el Campeonato de Europa de Eindhoven. Esta es la segunda medalla de oro que consigue la ucraniana en estos Campeonatos de Europa de Rostock. Ayer consiguió el oro por equipos y hoy el oro en la plataforma de 10 metros. Y aquí probablemente no quede la cosa, porque la vamos a ver también en los saltos sincronizados de plataforma. Era la gran favorita para ganar esta prueba y no ha defraudado. Nos ha dado un poco de emoción en ese penúltimo salto, cuando la rusa Yulia Koltunova se ha colocado en primera posición desbancando a la ucraniana. Pero ese último salto ha sido definitivo. Una mujer con mucha experiencia y a la que los nervios no la pueden en las finales. Entonces, Yulia Prokopchuk, que con 27 años gana su segunda medalla de oro consecutiva. También había sido campeona de Europa en 2006 en Budapest y había conseguido la medalla de plata en 2008 en Eindhoven. Segunda la rusa Yulia Koltunova y tercera la alemana María Curcio. María Curcio, que repite el bronce conseguido el año pasado en Eindhoven. Y Yulia Koltunova, que fue campeona de Europa en 2009 y que hoy ha vuelto a subir al podio con esa medalla de plata, la misma presea que consiguió en Turín en 2011, hace dos años.